Con mucha frecuencia sucede que el valioso contenido de las memorias flash, instaladas en toda clase de dispositivos como televisores smart, reproductores Blu-ray, laptops, etc., suele corromperse, es decir, que su contenido se altera en algunos de sus sectores de memoria, lo que en consecuencia causa el fallo de los dispositivos, debido a que estos contenidos llamados firmware son el alma de los procesos en la gran mayoría de las placas electrónicas modernas, y por lo cual es necesario llevarlos a los centros de servicio, donde con procedimientos especiales se reincorpora este mismo contenido de manera íntegra dentro de la memoria, causándose con esto elevados costos adicionales a los usuarios. Se creería que el delicado contenido digital guardado en una memoria flash no debería jamás alterarse, pero la verdad es que este sí está expuesto a diversos factores que tienen la capacidad de alterarlo. Aunque no tenemos la posibilidad de controlar muchos de estos factores, sí podemos tomar algunas medidas para evitar que estos eventos se generen, ocasionando las mencionadas averías, y esto es lo que veremos en el día de hoy. Debemos comenzar, pues, por decir que las memorias flash son dispositivos que, al igual que los discos mecánicos, sufren un desgaste que se incrementa con el uso y la capacidad de almacenamiento, esto por causa de los procesos de escritura en los que es necesario un proceso previo de borrado. Entonces, si bien las primeras celdas de memoria NAND flash que llegaron al mercado de los SSD tenían una capacidad para cerca de 1 millón de ciclos de lectura y una esperanza de vida útil cercana a los 100.000 ciclos de escritura, lo cual es denominado como resistencia al desgaste, las siguientes generaciones de este tipo de celdas de memoria han ido reduciendo bastante los ciclos de escritura que pueden soportar. Esto a medida que se ha ido incrementando la cantidad de bits de información que se pueden almacenar en cada uno de estos sectores de memoria compuestos por las celdas de memoria NAND. Esto sucede porque cada celda de almacenamiento requiere de una capa aislante que se va degradando con cada ciclo de borrado. Cada ciclo de borrado es necesario aplicarle a la celda una corriente eléctrica superior a la que se necesita para poder funcionar normalmente. El problema es que al hacer esto, la capa de dióxido de silicio, que actúa como aislamiento entre la puerta flotante y la puerta de control del transistor en cada celda, se va degradando
y esta degradación hace que su funcionamiento comience a ser cada vez más erróneo o impreciso, y generando con ello más errores. Aunque por un periodo de tiempo estos errores de la información proporcionada por la celda se pueden corregir mediante el software del SSD, llega un momento en que los errores son tan pronunciados que hasta el propio SSD debe marcar la celda como inútil, y este es un factor que hace que los sectores tengan cada vez menor capacidad de almacenamiento, o que simplemente todo un sector tenga que ser descartado definitivamente por el software de la memoria. Cuando esto llega a un punto crítico, se pierde de manera fragmentada la integridad de la información registrada en la memoria, lo que ocasiona la corrupción de la información. Esto en cuanto a cómo los ciclos de borrado afectan la vida útil de las memorias y, en consecuencia, se puede producir corrupción, afectándose así la integridad del firmware. Pero también sucede que, con el propósito de incrementar la capacidad de almacenamiento, se fabrican también algunos tipos de memoria que pueden almacenar más de un bit en las celdas. Esto es que los dispositivos flash NAND pueden ser o de una celda de un solo nivel llamada SLC y que sirve solo para almacenar o un 0 o un 1, o una celda de nivel múltiple llamada MLC, cuyo funcionamiento requiere de 4 niveles de voltaje para poder representar con una sola celda un total de 4 bits, 00, 01, 10 y 11. Entonces, la implementación más simple de la memoria NAND, es decir, el tipo SLC, es la que tiene la resistencia más alta al desgaste, puesto que esta es la que se encuentra alrededor de 100.000 ciclos de escritura. Pero a medida que las nuevas generaciones de dispositivos flash cambian a dimensiones más pequeñas para funcionar como MLC, se reducirá también la resistencia al desgaste, pudiéndose encontrar, por ejemplo, memorias de solo 50.000 ciclos de escritura. Entonces, aunque el desgaste de la celda es similar entre la SLC y la MLC, como deben detectarse más niveles de voltaje en las celdas MLC, los niveles de resistencia se reducen considerablemente. Así que incluso podemos encontrar memorias con resistencias de alrededor de 10.000 ciclos u otras generaciones más recientes con apenas 3.000 a 5.000 ciclos de escritura. Es lógico pensar entonces que la vida útil de las celdas se reduce exponencialmente, es decir,
aún de manera inversamente proporcional al concurso sumado de los dos factores que acabamos de mencionar. O sea, cuando la memoria debe implementar un más alto número de procesos de escritura que obedecerían a una alta exigencia de parte de los usuarios en cuanto a las funciones de registro en sus dispositivos, tales como descarga de diversas aplicaciones y la desinstalación de ellas, descarga continua de diversos archivos, actualizaciones frecuentes, configuraciones personalizadas de multiusuario, etcétera, etcétera. Y todo esto sumado a un uso intenso y cuando el dispositivo implementa en su placa de circuito memorias de tipo MLC. Entonces, la suma de todos estos factores adversos hacen que el propósito de que la información o el firmware contenido en las memorias flash se mantenga no puede ya garantizarse. Es decir, que se aumenta exponencialmente las posibilidades de que su contenido se corrompa. Pero esto no es lo único que afecta la resistencia al desgaste, y por lo tanto, la integridad de la información, debido a que también la temperatura de trabajo afecta el tiempo de retención de la información en cada celda. Una baja temperatura de trabajo puede también aumentar la vida útil de una memoria flash, mientras que una temperatura alta la reduce considerablemente. Se ha podido determinar que un aumento del 90% en la temperatura de trabajo constante sobre la memoria puede reducir tanto la vida útil de las celdas como el tiempo de retención de la información que éstas contienen, haciendo que este periodo se reduzca hasta en un 10% a un 25% del tiempo esperado para el dispositivo. Es decir, que se reduce de unos 30 o 40 años a solo unos 3 a 5 años, y esta es la razón por la cual los fabricantes solo garantizan sus productos por este término de tiempo. Por ejemplo, este factor es más dramático en las memorias tipo M2, más utilizadas recientemente en laptops y equipos de mesa debido a su muy alta integración y capacidad. Existen otros factores que al presentarse de manera eventual hacen que la información guardada en las memorias flash se corrompa de manera segura, y es que, por ejemplo, la alimentación se interrumpa durante un proceso de lectura o escritura. Esto es por cuanto los procesos de lectura y escritura en cada celda requieren de unos protocolos que se deben cumplir siempre dentro del orden y el estándar requerido para que las celdas realicen de manera adecuada su función, pues precisamente es con cambios de voltaje que las celdas cambian permanentemente de estado. Y si las celdas son sensibles también a pequeñas desviaciones de los parámetros de funcionamiento, como sucede más frecuentemente en el caso de las memorias tipo MLC,
Encontramos además que aún la presencia de un campo o radiación electromagnética potente puede también afectar el desarrollo de estos procesos. Por todo lo anterior, se cae el mito de que la información guardada en las memorias flash se encuentra totalmente segura por décadas, pues vemos que el concurso de uno o varios de estos factores son un peligro latente para este tipo de memorias. Para minimizar la posibilidad de corrupción de la información guardada en una memoria flash, es importante utilizar marcas de alta calidad y seguir las instrucciones del fabricante para el uso y cuidado adecuados de la memoria flash.